Corrían los últimos días del carnaval de 1974. Debían ser de comparsas y alegrías para nuestras jóvenes vidas. Sin embargo, el miedo invadía todo: las casas, los semblantes y las esperas. Aquello, imponente e inexplicable, podría volver en cualquier momento. Las horas y los minutos esperaban pendientes la noticia temida. Volvieron los verdes. Con sus camiones verdes, los hombres verdes, armados a guerra, hurgaban los hogares, las cosas y a sus dueños. ¿Estaríamos entre los nuevos detenidos? ¿Cuándo nos tocaría? Y cuando finalmente nos llegaba la hora tan temida, ¿qué nos esperaría después? Fue un momento bravo hace tantos años ya que muchos recuerdos ya fueron borrados. Y es un esfuerzo volver a ellos, ¿no? Pero se vivió un momento muy, muy difícil. El tema es que hay un grupo de gente que caemos los primeros días de enero, chiquito, y otro grupo, o sea, las razzias se van produciendo en forma intermitente. Nosotros cuando cae chiquito ya hacía un mes y medio que estábamos en el cuartel. Y los pueblos del interior, capaz que en Montevideo se notaba más, había estado la huelga general. Lo que me acuerdo es que había un clima enrarecido, porque habían empezado a llevar gente al cuartel de Colonia. Claro, no salía nadie para contar lo que pasaba, no, era gente de distinto origen político, o sea que no podías saber por qué lo llevaban o si estaba vinculado a alguna cosa concreta. Y y empezaron a llevar amigos míos, compañeros del liceo. Yo tenía 19 años en ese momento. Carmelo, bueno, en ese momento ya estaba conmocionado por la gente que habían llevado anteriormente, pero los que no tenía, como no sabíamos, pensábamos que eran los tupas, ¿no? No sé si los tupas, los que estaban llevando, la gente que no estábamos en eso, nos estábamos medianamente tranquilos. Estábamos afectados por la gente que estaban llevando, por compañeros, gente conocida, pueblo chico. Pero todo el mundo estaba temeroso, ¿viste? No podía dormir tranquilo. Mi señora dormía con vestida, porque no sabía nunca qué es lo que iba a pasar, ¿viste? Porque todo el mundo estaba asustado en Carmelo, porque había el temor generalizado, se hablaba mucho de los informantes que habían. Civiles carmelitanos, mujeres y hombres, que estribaron en uno de los valores más ruines que puede llegar a tener un ser humano, que es el de haber sido alcahuete. Algunos de ellos daban clases de moral en el liceo, otros daban clases de moral a la JUP. Alguno de ellos se dio el lujo de fundar los Maestros Demócratas. Se veía muy poca gente, un estado de sitio realmente. Después hubo época más adelante que, bueno, no fue tan así, tan triste, ¿no? Mejoró un poco, más cerca de las elecciones, cuando hubo libertad, ¿no? El temor era, pero así, moneda corriente, Carmel. Era una cosa como que, sí, había como un poco de temor. Sí. No era una cosa como ahora que se saben bien en claro, la verdad, todo. Como que era una cosa media así como cubierta, digamos. Aparte era una época que no se podía hablar tampoco mucho, digamos. En el 73 venía de producirse el golpe de Estado. En el 71-72... la llamada agrupación Tupamaro venía de ser derrotada. Sí. Se había terminado en esa época, digamos, lo que una de las coaliciones izquierdas era la lucha armada. Entonces en el 73 hay un golpe de Estado con un sector de la lucha armada ya derrotada. Él cumpliría ahora, yo tengo 79. Y él tenía en este momento 71.
Era usted de un uriguanazo. Tenía a sus amigos, jugaban a la bonita. Iban a la plaza de deporte a jugar a la pelota. Era una infancia feliz. Iba a ver los acelerados, charlábamos, y después que cerraba y yo también salía del trabajo, nos íbamos al Uruguay y charlábamos, pero de política de la vida. Él era simpatizante, yo sí era afiliada al partido, pero él no era simpatizante. Él era simpatizante del Frente Amplio, él no era militante de ningún partido político. A la vez, el tipo había cosechado muchas amistades, porque teníamos el boliche acá, y viene, adiós chiquito, pa, pim, pum, y vos cosechás pienso, quedó la tristeza en el pueblo, en un sector, otros lo sé, porque a mí mucha gente me quiere, otros no. Él siempre me contaba que cuando yo cumplí 15 años, él vio todo mi cumpleaños del balcón. Yo vivo en una casa allí en Zorrilla de San Martín. Bueno, y él miraba mi cumpleaños de ahí. Con un amigo de él, muy amigo, que era Dardo Irurueta, que ese muchacho se fue, pudo escapar. Era el cumpleaños de Susana, sus 15 años, y chiquito, como estaba enamorado de ella, quería, no lo habían invitado ni nada, pero... Y bueno, estuvimos ahí una hora o dos y yo estaba apurado porque queríamos ir a un baile. Yo por lo menos quería ir al baile y aquel seguía mirando el cumpleaños de Susana. Fue un noviazgo precioso porque chiquito era un ser, no porque esté, por lo que era, pero todos los que nos conocieron, no hay una persona que no te pueda decir lo que fue chiquito. Éramos muy amigos y yo vendía cerveza en esa época. Y nos juntamos siempre en la plaza y conversamos, ¿viste? Porque un día me decía Tito, mirá que se viene el carnaval y ¿qué podemos hacer? Porque así yo trabajo más y vos podés vender más cerveza, ¿me entendés? Y a veces conversamos de temas, ¿viste? Que en estos momentos no me acuerdo, pero siempre nos apreciamos mucho uno al otro. Yo lo quería mucho, porque conmigo era muy bueno, ¿me entendés? Un excelente muchacho. Bueno, con Chiquito en realidad éramos amigos y teníamos un contacto, sobre todo en verano, casi permanente, diario, ¿viste? Nosotros solíamos ir al Club Uruguay, que queda enfrente prácticamente a la heladería, y después de ahí que jugábamos a las cartas, nos íbamos a tomar un helado a la heladería. Él estaba siempre ahí sentado, bonachón, muy trabajador. Bueno, de ir a visitarlo en la heladería, como sé, cuando salíamos, a veces íbamos a tomar algún helado o algo, o a veces simplemente charlar con él, ¿no? Acá está él y todos los amigos de él. Acá la heladería vieja era. Bueno, esta es la Plaza de Independencia acá, con un grupo de amigos que él tenía. Y esta era un viaje que fuimos a Montevideo, tenía un Chevrolet. ¿Me entendés? Esta la foto la sacó mi señora. Y acá, esta, era cuando él era chiquito, mi padre tenía confitería. Y no sé quién sacó esta foto y él salió acá y está él. Tendría 10 años, 8. ¿Te das cuenta? Esta foto era de unos amigos míos y de él. Tenían taller mecánico, es un taller, acá ven los autos. Y esta foto estábamos comiendo un cordero. Me encantó, hay muchos fallecidos. Acá está él, acá está tomando Coca-Cola y acá estamos jugando un truco. ¿De qué año te parece que no? Esta es el año 70, más o menos, 40 años. Imposible imaginar el infierno para los seres terrestres. Imposible creer aquellas atrocidades cuando crecimos en un país respetuoso y tolerante. Cuando yo los vi, a los verdes, que no quisiera verlos nunca más en mi vida, me quedó uno conmigo, con la metralleta,
y los otros lo fueron a buscar a la heladería donde él estaba trabajando. Nosotros entrábamos a eso de la 1 de la mañana más o menos en la elaboración de los helados, ¿verdad? Y yo trabajaba una semana con Ítalo, otra semana con Chiquito. Y bueno, y aparecieron de golpe y que tenían que acompañarlo, ¿verdad? A ellos. Y bueno, y está. Yo creo que incluso hasta con la ropa de trabajo se fue, con los delantales, aquello que se usaba y todo. Viene mi mujer y me dice, levantate, Ítalo, levantate. ¿Qué pasó? Lo llevaron a Chiquito. ¿Pero quién lo llevaron? ¿Quién? Los militares. Pero la... Bueno, me vine. Lo llevaron, yo creo que esposado de acá. Lo fueron a la casa de él, que vive ahí en calle Sarandí. Vinieron con él. Yo les pedí que había 3 niñitos durmiendo en la habitación de los nenes. No entraron. Mira, revisaron toda la casa, ¿viste? No hicieron un gran desastre, no. Revisaron por arriba. A él lo esposaron y se lo llevaron. Lo que más sentiré toda mi vida es que yo, por no achicarlo, vamos a decir, viste, para darle fuerza a él, porque no me despedí de él. Si hubiera sabido que nunca más lo iba a volver a ver. Estamos recordando el 26 de febrero de 1974. Era un martes de carnaval, una semana de carnaval, muy calurosa. Y bueno, estábamos en distintas actividades todos, ¿verdad? Pero por nuestra juventud estábamos todos en alguna actividad que tenga que ver con el carnaval, oyendo algún baile, alguna salida. Y bueno, nos tocó a nosotros y también a Chiquito Perrini ser detenidos en esa razzia que ese día hubo en Carmelo, una de las tantas que había en aquella época. Yo estaba durmiendo en mi casa, Zorrilla, y bueno, rodearon toda la manzana, toda. Y mi mamá los vio y el instinto de ella fue trancar las puertas, porque en ese tiempo se dejaba todo estrancado. Y entonces, bueno, llamaron y preguntaron por nosotros, por los hijos. Bueno, dice, levántate, que está la policía. Habían 2 de particular y uno con el uniforme y la metralleta adentro, vigilando, no sé qué. Yo iba para el campo, en ese entonces teníamos un campo que explotábamos, y ya estaban esperándome ahí en la radial, y bueno, así como venía yo con short, como para pasar el día en el campo trabajando, me llevaron acá a la comisaría, y después vino un camión y nos metieron como bolsa ahí adentro del camión a todos y nos llevaron. Nos enteramos después que nos llevaban a Colonia. Bueno, a mí me llevan a Mercedes, estamos en Mercedes hasta ya después nos vendan y ya se pierde noción de tiempo, de día. A mí me llevan de mi casa a las 10:30 de la mañana, me había acostado a las 6 incluso, porque como todo chiquilín había andado en la vuelta, en algún baile o en fin. Me abren la puerta y ahí ya, bueno, ahí ya no supe más nada. Se abalanzaron, me esposaron unos, me encapucharon los otros, nos tiraron arriba del camión, a mí y a mi hermano. Y vinimos para acá. Bueno, en el viaje ya empezaron a mí. Yo venía con mi hermano a hacerme cosas, violaciones, de todo, ahí en el camión. De una salida a un baile, me van a buscar a mi casa, a mí particularmente me van a buscar la policía. Y me llevan a la comisaría, serían las 6 de la mañana, y de las 6 hasta mediodía pasé al interior de un camión militar. Yo me ubiqué en Carmelo, por las luces de la plaza, y vi que subía una persona, y yo pensé que era mi hermana, que era la única que sabía que me habían podido decir, que allá en la comisaría de Santa Catarina, que la habían detenido acá, que ya estaba detenida ella. Y era Román Chipolín. Yo vengo de Nueva Palmira, donde había ido a un baile justamente con unos amigos. Llego a Carmelo, al centro de Carmelo, frente a la comisaría, y ahí hay 2 militares y un policía que me están esperando, y ahí me detienen. Nunca te dicen ni por qué te detienen, ni qué cargos tenés, ni a dónde vas.
Es decir, te pusieron la capucha y de ahí en adelante la incertidumbre constante, permanente, ¿verdad? Una vez en el camión, suponíamos por conocimiento de lo que le habían pasado a otras redadas anteriores, que terminaban en el Batallón de Infantería número 4 de Colonia, donde efectivamente fuimos alojados. Bueno, ahí ya cuando llegamos al cuartel de Colonia, ya ahí me interrogan, me toman los datos, me preguntan si tengo algo físico, me dije que tenía este dedo doblado. Y bueno, y ahí me llevan a la pieza de tortura donde torturaban a todos los que llevaron ese día, entre ellos Chiquito Perrín, y mi hermana, mi hermano y todos los compañeros, Román Chicopolini, que ahí ellos nos dicen que a nosotros no nos iban a pegar, cuando oyéramos que pegaban no era para nosotros, siempre y cuando nos dejáramos hacer lo que ellos no iban a hacer. Desde el momento que llegás, plantón permanente, atados con alambre en las manos, vendados y encapuchados, inmovilizados, parados, en un barracón, en un salón grande, todos juntos, ¿verdad? De piernas abiertas, sin hablar, sin moverte, y también, por supuesto, sin alimentación, sin agua, sin descansar, sin dormir. Eso podía durar días y días hasta que en definitiva terminaba con el supuesto procesamiento, ¿verdad? Bueno, ahí empezaron las violaciones y paradas, toda hinchada, y yo pedía agua porque comer no. Y me daban los orines de ellos, creo, porque era calentito. Me hacían tomar eso, yo de desesperación. Y me bajaba la presión, me sacaban, me daban una pastilla y paraba de vuelta, estaba hinchada, deshidratada. Palizas constantes de golpes, de agresiones físicas, por supuesto, y que en el paso de las horas y de los días, el cuerpo iba teniendo cada vez menos resistencia, la mente se nublaba, uno perdía conocimiento del lugar y de la situación, y cuando los captores entendían que estabas en condición de débil, era cuando generalmente pasabas al interrogatorio, que era una sala especial de tortura, donde nos sometían al submarino, que es la inmersión en el agua, a la picana eléctrica, que es la corriente eléctrica, la combinación de las dos cosas. La primera vez que me dejaron ir al baño, yo dije, de acá no salgo más porque estaba morado, y de acá hasta la punta de los pies. No me bajaban a mí los pantalones porque tenían las piernas así. Y unos resisten, otros no. Yo no sé hasta cuándo podía resistir. Bueno, yo vos de chiquito siempre de primer momento, siempre. Y chiquito lo que gritaba era heladero. Entonces, como diciendo que estaba él ahí, ¿no? Pero en determinado momento se ensañaron con chiquito. Porque oíamos los gritos de él bastante frecuente, nos daban a todos, pero a él empezaron a darle más. Y era notorio para nosotros escuchar a uno que estaba continuamente vendiendo helados o fabricando helados y que voceaba en medio de su locura, de su alucinación, voceaba de que estaba haciendo la venta de helados. Identificábamos a Chiquito Perrini de esa manera y sabíamos claramente que estaba sufriendo enormemente y que era de los que estaba más castigado y en peor condición. El chiquito decía, quiero que llamen un taxi para ir a vender helados. Aquel ambiente de aullidos y lamentos, de olores nauseabundos, repugnantes, de piernas que no soportan el cuerpo, de fluidos que se desbordan sin contención, solo se rompía con el grito enérgico de las órdenes superiores, o de aquel sufriente compañero voceando con surrealismo, helados, helados. Lacerado, desfalleciente, quebrado, solo tenía energías disponibles para liberar su locura y descubrir ante sus captores su cotidiana acción subversiva. Vender helados. Cada 4 horas se hacía una tanda de golpiza, donde nos pegaban más o menos a uno, y a Chiquito en una tuvo otra vez encarnizado porque él había perdido la memoria ya.
estaba divagando y lo empezaron a golpear muy feo. Posteriormente llega alguien que después yo también le identifiqué más tarde, en ese momento supe quién era, era alguien que tenía 17 años, yo tenía 20 y sabía, porque éramos amigos, que ella tenía 17, llega en horas más tarde y empiezan a jugar con eso, sexualmente empiezan a jugar, y en ese momento el chiquito, que estaba inconsciente, en un momento agarra y se saca la venda, porque él estaba con una venda, no era una capucha. Unos teníamos capucha y otros teníamos venda, no sé por qué, pero... O las dos cosas también. Y en ese momento, contrariamente a otra idea que hay, a chiquito se saca la venda y los militares estaban jugando sexualmente con esta compañera, físicamente y también moralmente con palabras, le sacaron con quién había tenido la primera relación, qué tipo de pose hacía, cómo lo hacía, era todo de un bajo nivel degradante que le estaban haciendo, jugando con ella, y chiquito se saca la venda y se da cuenta, uno de los que estaban ahí jugando con ella, dice, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste vos? ¿Te sacaste la venda? ¿Viste algo? Y entonces chiquito le dice, sí, dice, vi las piernitas, y ahí fue una hora, dos horas, sí, fue eterno la paliza que le dieron a chiquito, lo masacraron. Le daban y le daban a chiquito a todo, pero chiquito es el que más ensañaba y gritaba y era horrible. Lo tengo acá y lo tendré en mi vida hasta que ni el psiquiatra me lo puedo sacar. Y en una oímos que dijeron, te pasaste. Y la voz de chiquito no se oyó más, pero como uno estaba mal también y no veía, pensamos que lo habían sacado, no supimos nada. Yo pude dar vuelta a la capucha y veía tras luz. Y en un momento dado veo atrás luz que el guardia estaba mirando para afuera y me animé a levantarme la capucha. Me levanto la capucha y veo que todos estábamos parados, salvo dos mujeres que estaban en el suelo. Y hacia mi derecha miro y había uno que estaba tendido y ese era chiquito. Y como nos habían hecho intento de fusilamiento y todo, dice, bueno, nos matan a todos. Yo creí que ya se había estado matando gente. Estaba con una camisa desprendida y tenía todo el estómago al aire libre y era un color espantoso, era una morcilla, era de todos colores tenía en el estómago y tenía como dificultad para respirar, o era, no era coherente la respiración y eso fue lo que vi. Cuando vi eso me miré a mí y vi que el estómago tenía algo parecido también, porque yo pegaba mucho en el vientre y también yo había sufrido, si bien había aguantado los golpes porque estaba bien físicamente, tenía la misma moretones, más que moretones. Yo no sabía que se les había pasado, es decir, yo lo oí que le dieron, como le dieron a mi hermano que lo dejaron negro, a Puchito Martínez que lloraba y gritaba, están dando más de lo que es. El ser humano puede aguantar, hermano, no den más. Era espantoso. Era un infierno. Yo no se lo deseo ni a ellos. Me pasan en el submarino y a la vuelta vuelvo al mismo lugar y chiquito no estaba más. Entonces tengo que suponer que la gente que hizo el interrogatorio a Chiquito Perrini fue la misma que me hizo a mí. Y que yo veo en el informe oficial que dan los militares que no existió plantón, que no existió ningún apremio físico. La gente que firma ese papel, que fueron que los que interrogaron a Chiquito Perrini, uno de ellos era el general Barnet, supongo que fue el que me hizo la tortura también a mí. Porque no lo podíamos ver, pero pasó en el mismo momento y tiene que haber sido la misma gente que interrogó a Chiquito, nos interrogó a todos nosotros.
Me dice, mataron a Chiquito Pavel. Y yo creí que lo había matado en ese momento, porque no coordiné con todo. Mataron a Chiquito, entonces creo sí lo mataron. Me llevan nuevamente al interrogatorio y en el submarino, cuando están aplicando el submarino con picana, como explicaba él, recuerdo clarito que en un momento de lucidez escucho que uno de los militares que me están torturando me dice, cantá acá porque acá la quedó Perrini. Y fue la primera vez que escuché pronunciado por ellos el apellido de Perrini y ahí terminé de aclararme en mi cabeza de que el heladero que vendía helado era efectivamente Perrini, ¿verdad? Cuando me llevaban a bañar, que nosotros ya estábamos como en otro régimen, los que hacía más tiempo que estábamos en una barraca y nos llevaban a bañar algunas veces. Y ahí, a pesar de que iba vendada, yo veía por una rendija que quedaba en la venda, veía por dónde caminaba, o sea que veía un poquito del piso. Y el baño estaba en la enfermería, el baño donde nos llevaban a duchar. Y ahí veo lo que primero me pareció que era un bote y que después resultó ser que era un cajón de muertos. Enseguida tuve la certeza de que era para uno de nosotros, de los que estábamos presos. Eso así me... pero no sabía para quién. Y bueno, después no me acuerdo cómo me enteré. Que era Chiquito el que había muerto. Han dejado de trompearme la cara. El tibio sabor de la sangre que me llega hasta la boca es lo único familiarmente humano en aquella atormentada oscuridad. Robándole siempre una rendija a la venda, mis ojos saltaban de un escalón a una zanja, del pasto a las baldosas, un olor me distraía hasta la cocina que debía estar allí nomás. El ruido de un motor que se alejaba, voces de soldados cerca y lejos. Caminé por el ancho pasillo de distribución de los consultorios. De repente mis ojos se toparon incrédulos con un bote. No podía darme vuelta para confirmarlo. ¿Un bote? No, no podía ser. El infierno tiene también su coherencia y estaba segura de no tener una alucinación. ¿De qué color era? El piso de la enfermería es rojo. El bote verde. Llegamos a la puerta del baño. Estaba nerviosa. La idea del bote me inquietaba más a cada momento. El agua caía ruidosamente, el jabón como un pescado resbalaba entre mis manos distraídas. Un bote. Mi cabeza recorría el camino del regreso. Mis ojos, una cámara fotográfica a punto de ser disparada, enfocando cada tramo del lado izquierdo del corredor de la enfermería por la rendija de la venda. Ahí estaba, casi sobre mis pies. No lo habían sacado, lo pude recorrer en todo su largo, un bote. ¿Cómo no lo vi desde el primer momento? ¿Cómo se me ocurrió pensar en un bote? Tal vez no quise verlo. Asesinos, bestias. Sigo caminando con aquella imagen, aplastándome el corazón. Como una piedra cae rompiendo la superficie del agua en círculos de estupor, la imagen del ataúd me llegó hasta el fondo, trastocándome, dejándome rota, perpleja. Una pregunta empezaba a ocupar toda mi cabeza. ¿Quién? ¿Quién? Sabía una sola cosa y aquella única certeza dolía más que cualquier duda. Uno de nosotros había muerto en la tortura. Y viene un policía, no sé quién era, policía, no militar, un policía. Y me dice, Ítalo, dice, su hermano está en el sanatorio militar, internado. ¿Pero qué pasó? No sé. Me tomé un taxi que paraba acá y me fui a Montevideo. Sería las 10:30 de la noche. Lo dejo un amigo mío que trabajaba conmigo en la caja, estaba lleno, y me voy. La peripecia que pasé para llegar, no te imaginas. ¿A dónde va, señor? Viste cómo era la cosa. Llego. Ahí en 8 de octubre. Me voy para arriba. ¡Pam! Ya ahí te para, señor. Mire, vengo porque mi hermano
está internado. Bueno, pase. Y me hicieron pasar, me senté. Abre una oficina, tres, con galones, me hace pasar. Y le digo, mire, vengo a ver a mi hermano, porque está internado. Su hermano está muerto. ¡Eh! Yo no creo ese cuento de que el chiquito lo llevaron a Montevideo, que el hospital, que no. Chiquito lo liquidaron ahí y nos llevaban, pedías para ir al baño y después de mucho insistir te llevaban. Y una vez que me llevaban al baño, nosotros estábamos, por supuesto, encapuchados, no se veía nada. Había un soldado ahí que nos llevaba al baño y en una me tropecé y con algo ahí y digo, che, ¿con qué me tropecé? Porque nunca me había tropezado. Dice, callate, que mataron a chiquito, me dijeron. Eso me acuerdo patente, todavía siento como que lo toqué a chiquito. ¡Muerto! ¿Pero qué pasa? Dice, no. En Colonia le van a avisar todo. Le digo, pero no lo puedo ver en la morgue, en una cama, tirado el suelo. No, acá no puede verlo. Me tomé el taxi de vuelta y me vine para Carmelo. Y yo y otra señora que salimos juntos, nos fuimos a la casa de un amigo que teníamos en Colonia y ahí este amigo, nos dijo, che, ¿viste lo que le pasó a Chiquito? ¿Qué pasó? No, que murió en el batallón. Bueno, quedamos totalmente anonadados de eso, ¿viste? Porque no sabíamos nada. Yo me acuerdo de esa noche, una noche de carnaval. Yo estaba cerquita, acá sentada, en una silla, escuchando el cómo transmitían, ¿viste? Las comparsas y todo. Peter González. Y cuando en una se sintió un pequeño, como que le quitan el micrófono a Peter, que era el animador, y Blas Conena, un vecino que vivía a la vuelta acá, en Rubén, empezó a gritar, mataron a Chiquito Perrini, los milicos mataron a Chiquito Perrini. Y miré para el lado de la confitería, que estaba lleno hasta la esquina de Ruffel, y se armó todo, vos no sabés, en un ratito la gente, cómo corría. ¿Qué más nos tocaría pasar? ¿Llegarían monstruos gigantes para devorarnos después de descuartizarnos? Y los sufrimientos propios se multiplican con el de los otros encapuchados. Conocidos o desconocidos, lo mismo da. Fue un ejemplo de padre. Yo siempre siento que mis hijos no hayan podido conocerlo. No tengo ningún recuerdo de mi viejo, nada. No me acuerdo absolutamente nada, yo lo conozco por foto. Una vez tuve un problema en el colegio que un compañero me dijo que mi padre, no sé qué era. Mira, ni me acuerdo las palabras, que yo me vine mal, que mi madre fue a hablar con la directora, fue algo horrible. Que habían dicho algo de mi padre que no era lo que a mí me decían, ¿entendés? Me dolió muchísimo. Yo en la escuela decía que mi padre había muerto de ataque al corazón porque era la historia que me habían contado a mí, ¿no? Que se había acostado a dormir y que no se había levantado, ¿no? Cuando todos los compañeros preguntaban por tu padre que había fallecido, yo sí que había fallecido, pero que había fallecido como... ¿Está? Y ahí la fui llevando, ¿no? Hasta los 11, 12 años más o menos, que fue cuando me enteré la verdad. Que me enteré que había sido asesinado, como, ¿viste? Que fue una mañana que me levanto en esta misma casa y voy para la cocina y escucho a mi madre que estaba hablando con alguien que no recuerdo quién era y ahí escucho que estaban hablando de, o sea, que no había sido como yo tenía la versión que me habían contado, ¿no? Suerte que Dios me, no sé, me dio una fuerza o me hizo pensar, porque había que criar tres niños chicos. Tres niños que adoraban a su padre, que no lo vieron nunca más. Aldo, que fue el que lo vio al año y algo, empezó con hacer epilepsia. Tuvo un foco epiléptico durante, no sé,
tenía que cuidarlo. Yo tuve que empezar a trabajar enseguida en la heladería, dejar mis hijos en manos de extraños. Fueron años difíciles, con un hijo enfermo que no lo podía dejar solo, que tenía que estar continuamente una persona porque viste que a él le venían los ataques, y todo fue de los estados de angustia. Estuve enojado con los militares, por supuesto que sigo estando enojado, ¿no? Estuve enojado con cualquiera que fuera de Frente Amplio. Estuve enojado con mi padre, porque dije, ¿por qué no se cuidó? Sabiendo que tenía tres hijos. Después, yo pienso que las cabezas después de uno van cambiando, ¿no? Vos vas creciendo y te vas dando cuenta de cosas o vas entendiendo cosas que no la entendías antes. Quizás también por la rebeldía, ¿no? Porque sinceramente fui bastante rebelde, llegué por ejemplo a ver un policía y querer ir de atrás y tirarle el sombrero, querer agarrarle el arma, ¿no? Alcoholizado siempre, ¿no? Me detenían, ponele, me llevaban a la policía, mi madre a las 4 de la mañana a buscarme, en unos estados ella, pobre, con todo lo que ella había pasado, pero yo no me daba cuenta, ¿no? De las cosas que le estaba haciendo pasar yo con todo lo que ya había pasado, ¿no? Le querían una vez poner el nombre de chiquito, Aldo, el nombre de él, al comité del Frente Amplio. Y ellos no querían, me pidieron tanto que yo tuve que hablar para que no lo hicieran, que me perdonaran, pero que, porque ellos no querían, me decían, Dino principalmente, mamá, ¿por qué no le ponen el nombre de papá a una calle, a cualquier cosa? Pero no a un club, ellos política no querían. Yo estaba en cuarto, creo, del liceo, tendría 16 años cuando me enteré que a papá lo habían matado. Lo que a nosotros, mi madre, yo sé que no nos dijo la verdad, fue para quizás para que nosotros no reaccionemos, ¿no?, de alguna forma mala. Nos habían dicho que papá había fallecido por un ataque al corazón cuando venía de Colonia. Pero claro, cuando nosotros, en la época que salimos de la dictadura, bueno, yo empecé a ver que la gente movía, Chiquito Perrini, en los clubes políticos, que había una silla en memoria de mi viejo, y no entendía nada, ¿no? Y bueno, y un día mi madre nos reunió y nos dijo que no, que mi padre lo habían torturado, lo habían matado, y eso fue... me mató. Mi vida, a partir de ahí, tuvo un cambio muy grande, no sé si para bien, para mal, creo, por mi forma de actuar. Me reaccioné mal y empecé a hacer cosas que quizás nunca tendría que haber reaccionado de otra forma. Como que ya no muchas cosas de mí no me importaban. Que por suerte ahora he sabido no salir adelante, pero lo que yo siento por mi viejo es impotencia. Pepe sintió la necesidad, el día que ellos sintieron la necesidad de saber qué pasó con el padre, bueno. Y bueno, después, bueno, va queriendo, en la vida uno va queriendo saber, ¿no? Entonces ahí me fue entrando las ganas de saber un poco lo de mi padre. Si yo en la adolescencia me llegaba a enterar cómo lo asesinaron, lo que me enteré ahora, yo no sé qué hubiese pasado conmigo. No sé si hubiese podido aguantarlo, hubiese hecho cualquier locura. El nacimiento de mi hijo, yo tuve a mi hijo varón a los 34 años, que fue la edad que mataron a papá. Eso también me marcó mucho también. Y después fueron muchas cosas que se fueron dando para querer iniciar esto, ¿no? Y estoy haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Por mi viejo, por mi familia, por mí, por mis hijos, ¿no? Pero no es fácil. O sea, no es fácil. Cada vez que pasa se me está haciendo difícil. Pero no voy a abandonar, por supuesto, y así hasta el final, ¿no? Tengo el apoyo de mucha gente, pero no es fácil. No es fácil. No es fácil porque me he enterado muchas cosas muy fuertes, ¿no? Para nosotros y todos los que tuvimos que compartir ese momento trágico, esos días trágicos con Chiquito Perrini, seguramente no hemos olvidado más esa situación y hemos vivido hasta hoy, seguramente mientras existamos, con la idea de que esa verdad se conozca y que los responsables paguen y que la justicia actúe
para que ellos puedan cumplir con la responsabilidad que han tenido con una atrocidad como han cometido. Eso es una cosa que lo tenemos adentro desde siempre y que seguramente tanto la tortura como el ser testigo de un asesinato con esa crueldad es una experiencia imborrable que deja huellas de todo tipo. Hay que recordar que muchos de los que pasamos por estas experiencias se fueron del país y no volvieron nunca más. Otros están con tratamiento psiquiátrico permanente y seguramente más o menos todos sufrimos día a día las consecuencias de aquella situación traumática. Y nos imaginamos que también, ni que hablar, la familia de Parrini, que fue la que más sufrió. Es horrible. No se puede, si no se vive, no se puede explicar lo que es. Es el infierno. Una cosa espantosa. Yo milité para ser bien, no milité para pasar y quedar quebrada en la vida. Que como mujer soy un desastre. Como persona creo ser una persona bien. Eso lo dirán los demás. Y la vida te cambia. No son la misma. Lo que estamos tratando es de aportar para que los asesinos de Chiquito, más todas las cosas que hicieron, la violación de las compañeras, las torturas nuestras, sientan el peso de la justicia civil en democracia y vayan en cana. La Fundación Mario Benedetti entregó a la jueza penal Mariana Mota la investigación por la muerte de 19 militantes de izquierda entre 1972 y 1976 durante la presidencia de Juan María Bordaberry. Se trata de la primera investigación de derechos humanos financiada por la Fundación, creada a partir de la muerte del escritor en 2009. Benedetti pidió a sus albaceas que el dinero fuera destinado a actividades culturales, pero también a investigaciones sociales relacionadas con la historia reciente. La Fundación Benedetti contrató al periodista Roger Rodríguez como coordinador de un equipo que integran una veintena de estudiantes universitarios de distintas disciplinas. El equipo ya tiene en proceso nuevas investigaciones sobre asesinatos ocurridos durante la dictadura militar. Los casos que llegaron a la jueza Mota integran la llamada megacausa y podría llevar a estrados judiciales militares retirados y en actividad en carácter de testigos e indagados. Según un expediente de la justicia militar, se señala a Barneix como uno de los oficiales que participó en los interrogatorios a Parrini. Según publicó el semanario Brecha, basándose en una investigación realizada por el ECO de Nueva Palmira, un expediente de la justicia militar involucra al general retirado Pedro Barneix en la muerte de Aldo Parrini, que según el informe de la autopsia murió como consecuencia de las torturas. La investigación judicial se inició en 2010, luego que el caso quedó excluido de la ley de caducidad. En el marco de la actuación de la jueza Mariana Mota, apareció un expediente del Supremo Tribunal Militar archivado en una dependencia de la justicia ordinaria. Allí se incluían las actuaciones de jueces sumariantes por la muerte de Parrini y las actas de interrogatorio al personal militar y el informe médico sobre la autopsia realizada en el hospital militar. De allí se desprenden los nombres de los oficiales José Bodean, José Puigbert y Barneix como los que participaron de los interrogatorios denominados rigurosos. Barneix fue uno de los generales designados durante la administración del expresidente Vázquez para realizar la investigación interna del ejército sobre el destino de los desaparecidos. Él va a ser citado seguramente en febrero. Vamos a los juzgados a continuación porque el general retirado Pedro Barneix declaró hoy ante la justicia y estuvo en un careo por el caso de la muerte de Aldo Parrini ocurrida en el año 1974. El general retirado va a volver a ser citado para participar de nuevos careos en los próximos días. El general retirado Pedro Barneix declaró ante la jueza Mariana Mota por el caso de la muerte del comerciante Aldo Parrini ocurrida en el año 1974 en el cuartel de Colonia, luego que fuera detenido y que presumiblemente murió como consecuencia de apremios físicos en interrogatorios en los que se señala a Barneix como uno de los participantes. La audiencia se extendió por espacio de 6 horas y al retirarse Barneix dijo que compareció en calidad de testigo. No puedo hacer declaraciones, se da cuenta, lamento. No quiero ser un mal educado, pero no puedo hacer declaración, ¿no? Ahora, lo que digo lo dije ante el juez y lo seguiré diciendo todas las oportunidades que me mande buscar para hacerlo, ¿no? ¿Cuál es su calidad ahora? ¿Sigue siendo indagado usted? No, sí, el doctor acá.
Testigo, absolutamente. Ah, ¿como testigo compareció? Sí, total. ¿Se han aclarado las causas por las cuales falleció Perrini? Sin comentarios. ¿Vuelve a declarar? Discúlpeme, pero no puedo, lamento, pero no puedo decir. Le agradezco mucho, gracias. Sigue habiendo contradicciones entre los militares, pero no pueden desconocer que Perrini fue asesinado por apremio físico. Pero lógicamente, es muy difícil que aquellos inculpados digan la verdad o reconozcan su autoría. ¿Vamos a seguir con la indagatoria? Yo en conclusión saqué a mi viejo lo asesinan por pensar diferente. ¿Pensó distinto? ¿Lo mataron? No puede ser. Y tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. Siento una tranquilidad. Una tranquilidad en este sentido. De que se parece que se va a hacer justicia. En ese sentido. Y lo demás extrañé la ausencia de él. Era mi hermano, mi socio. ¿Qué te parece? ¿Y cómo nos llevamos con él? Siempre hablando del futuro, qué podíamos hacer. Y bueno, se truncó todo. En aquel momento algo que me dio valor para seguir viviendo y para fue el pensar que por la muerte de Chiquito habían parado en Colonia, viste que nos estaban torturando y gracias, vamos a decir, por la muerte de Chiquito no se pararon las torturas y pararon. Es muy difícil llegar a cerrar una herida. Podrás tener un poco más de paz, ¿no? Y yo sentirme interiormente decir, bueno, hice lo que tenía que hacer. De algo sirvió, porque él, viste, él deseaba, siempre deseaba, era, viste, era un muchacho que no pensaba en él, pensaba en los demás. Y yo me reconfortaba pensar que, bueno, para algo había servido su muerte. Pero nada volvería a ser como antes. La vida se escapó en el nauseabundo tacho de aguas podridas, de fluidos hemorrágicos, del sufrimiento sin límites, de la miseria humana. La voz, ahora incrédula, desconfiada de los torturadores, diciendo, se nos fue. Y cuando la tarde hizo un silencio delator, cuando las botellas de ginebra y grapa quedaron tiradas por el suelo mugriento y mojado, algún milico raso quedó paralizado, impávido, mientras la culpa se le coló un instante en el pecho. Pero el castigo divino no se terminó de instalar, porque el alcohol hizo su efecto, y porque el capitán entraba apurado, nervioso, gritando que viniera Solano. No lo apuraba a recuperar aquel bulto inerte y encapuchado tendido en el piso, sino que lo acondicionaran como a un convaleciente en su camilla de enfermo. Con un poco de suerte en el hospital militar, asumirían que el deceso llegó en el viaje, y otros se encargarían de firmar el certificado de defunción, debajo de la leyenda, edema agudo de pulmón. Lo demás lo haría el féretro hermético e inviolable con custodia permanente. No estamos hablando del pasado, estamos hablando del futuro. Lo más importante es lo que está por venir. No hay ni rencor ni revancha. Esto es el mensaje que hay para el futuro, es para nuestros hijos y para nuestros nietos, que quede claro un mensaje de que la justicia tardó pero llegó, no que no llegó nunca, que la impunidad no nos gane esta batalla. Esperemos que ahora toda esta situación pueda desencadenar también junto con otros casos que la justicia pueda actuar y que los culpables tengan que pagar. Pero quiero seguir con esto hasta el final. Quiero que haya justicia, quiero que los responsables paguen, por supuesto, y que se sepa para que nunca más vuelva a pasar también, ¿no? Es una historia triste para volver a recordar, pero en esta ocasión mi chiquito se merece que se haga esto. Pobrecita la muerte quiso llevarte, venirse desde tan lejos, perderse el viaje. Pobrecita la muerte, querer llevarte. Pobrecito el olvido, quiso borrarte.
querer borrarte. Pobreza de los traidores, quieren negarte. No hay tanto bronce en el mundo.